Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a repasar, terminar el repaso de Python con bucles. Vamos a empezar un nuevo programa con Python Editor. Y vamos a llamarle bucles simple. Vamos a hacer dos de bucle, ¿vale? Entonces, lo más fácil es hacer, por ejemplo, un contador, ¿vale? Que vaya contando hacia atrás. Nos doy 10 segundos, por ejemplo, para, no sé si habéis visto Misión Imposible. Pero este mensaje se autodestruirá en 10 segundos. 10. Pues venga. Loops. Aquí pone for in range 3. Eso va a contar de 0 a 3. Yo quiero ir para atrás. A ver si me invento algún truco para que vaya para atrás. Bueno. A ver, yo creo que en Python se puede contar hacia atrás. 3. Espérate. Número inicial, número final, descuento. Creo que era así, voy a ver. Display. Y vamos a ver. Ah, que no es display. Display.scroll. Si lo pongo scroll, no funciona. Vamos a ver. 10, 9. El scroll tampoco es lo mejor, ¿eh? Creo yo. Show. Pero aquí que pone scroll. Show. Vamos a poner show, nada más. Para que no salga seguido. 10. Espérate. Ya la he hecho. Claro, es que tarda muy poco. Entonces voy a poner que muestra el número y una pausa. Porque si no, vamos. ¿Dónde están las pausas? Delay, creo que era. Sleep. Sleep. 1000 milisegundos, que es un segundo. ¿Vale? Venga. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3, 2, 1, 0. En un bucle, en range, en un bucle for, ponemos 10, el número inicial, el número final, y cómo queremos que salte, porque voy a saltar, saltando de menos 1, de 1 en 1. Si pongo menos 2, haría 18, y así, es así de simple. Venga, vamos a meter una cosita más, que a mí me gusta experimentar. ¿Vale? Entonces me voy a ir aquí y voy a mirar en sonido, sonido. Y yo quiero que me toque. ¡Oh! Bueno, tengo pitch, tengo notas musicales. Ah, voy a tocar un pitch. Venga, pero. Espérate. Vamos a ver. Music pitch. Es la frecuencia, pero claro, quiero que la frecuencia dependa del número. Entonces puedo poner, por ejemplo, que empiece en 1000 y vaya bajando. Creo que va a empezar en 1500. Frecuencia igual a 1500. Y ahora lo que va a hacer en cada zona del bucle es tocar la frecuencia y va a bajar la frecuencia en 100. Frecuencia igual a frecuencia menos 100, o suma 100, ¿no? Que vaya cada vez más agudo y empieza un 500. Voy a probar, ¿vale? Pero bueno, así aprendemos algo de las variables, ¿vale? Voy a dejarlo aquí por hoy.